buenas tardes. Mi nombre es Sila Leal y les doy una vez más la bienvenida a Crónica Universitaria. Recuerden que nosotros transmitimos en el set de tu canal universitario, ubicado en el campus centro de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Antes de comenzar, los invito a que se queden con nosotros hasta finalizar este programa, porque más adelante vamos a contar con un invitado muy importante para nuestra máxima casa de estudios, quien es el director del Instituto de Ecología Aplicada, el doctor Arturo Mora Olivo. Vamos a darle la bienvenida, doctor Arturo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y prestarle este tiempo a nuestra audiencia, pues, para que aprenda más sobre lo que usted realiza en nuestra máxima casa de estudios. Platíquenos cómo se encuentra el día de hoy. Pues muy bien, me da mucho gusto que me hayan invitado. Tengo un buen número de años en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Si quieren aprender un poco de lo que yo he realizado, pues con mucho gusto puedo compartir estos conocimientos. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Y para que nuestra audiencia conozca más de usted, déjeme platicarles un poquito que nuestro invitado es biólogo de profesión, egresado de la Universidad del Noreste en Tampico. Cuenta con una maestría en ciencias agrícolas cursada en nuestra universidad, mientras que su título de doctor es en ciencias biológicas cursado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor en la Facultad de Ingeniería y Ciencias e investigador del Instituto de Ecología Aplicada, donde actualmente funge como director en nuestra casa de estudios. Cuenta con distinción nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. También es miembro de la Sociedad Botánica de México y curador del herbario Watt. Nuestro investigador ha publicado 8 libros, 39 capítulos de libro, 88 artículos científicos y 17 de divulgación. Además, ha sido responsable de 12 proyectos de investigación, ha dirigido 15 tesis de licenciatura, 9 de maestría y 6 de doctorado. Su destacada participación en la investigación lo ha llevado a realizar estancias en universidades fuera del país, como Miami University en Ohio, en The University of Texas en Austin, en la Universidad de Sevilla en España y en la OCDE de Trento, Italia. Con esta presentación, doctor, pues nos gustaría ya comenzar con la entrevista y para esto nos gustaría que nos platicara acerca de los laboratorios de investigación que se encuentran en el Instituto de Ecología Aplicada. Muy bien, pues el Instituto de Ecología Aplicada tiene 4 laboratorios diferentes. Hay un laboratorio de biotecnología que está a cargo del doctor, que en este momento está fungiendo como secretario académico, Jorge Ariel Torres Castillo. Y él y su equipo de trabajo pues realizan diferentes investigaciones en este laboratorio. Tenemos un laboratorio de botánica que se comparte con algunos compañeros que también realizan trabajos de este tipo. Y tenemos un área de fauna donde también se llevan a cabo investigaciones o proyectos en estos laboratorios. Y tenemos algo del área de suelos también, donde se pueden llevar a cabo actividades de este tipo. Entonces, todos los laboratorios están al servicio no solamente de los investigadores, sino de la gente que tenga un interés por algún experimento a realizar en la zona. Excelente, es muy importante que nuestra audiencia pues conozca este dato. Doctor, en la presentación mencionamos que es curador del herbario Watt. ¿Cómo fue que comenzó en usted el gusto por las plantas? Bueno, pues desde niño me decía mi familia que tenía interés por la naturaleza. Todavía siendo un bebé me sentaba en el piso y yo buscaba los animalitos o las plantas. Y realmente fue un interés para mí cuando ya fui avanzando en el estudio, en la escuela, y tenía una atracción por las ciencias biológicas. Cuando realicé mi carrera de biólogo en Tampico, sí me atrajeron las plantas acuáticas en ese momento, porque teníamos cerca de ahí la laguna de Chairel. Y pues empecé a visitar la zona y me di cuenta que era un trabajo que no se había realizado. Y la verdad para mí fue un mundo nuevo que empecé a descubrir con el trabajo de tesis y que posteriormente pues se fue afianzando con el paso de los años. Doctor, hablando de su labor como curador del herbario Watt, ¿puede platicarnos acerca de ella y desde hace cuánto la realiza? Bueno, primero les voy a decir que es un herbario, porque la gente luego oye hierba y piensa que es un jardín botánico o es otra cosa. Y la verdad, un herbario es una colección de plantas en las que nosotros tenemos acceso para consulta, ya sea desde el punto de vista científico o cualquier persona del público también puede ir al herbario. Hagan de cuenta que es una biblioteca, pero en este caso tenemos plantas que están secas para que no se puedan echar a perder y que puedan estar todo el tiempo disponibles para la consulta. Se montan en unas cartulinas y tienen una etiqueta y la gente puede ir a ver cómo se llama la planta, el nombre científico, de qué familia es, si tiene un uso,
y ese es un herbario. Y el curador es la persona precisamente que está a cargo de la colección. Durante casi 30 años he estado trabajando en el herbario. Desde que yo salí de la escuela, me invitaron a formar parte del equipo del herbario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ahora se llama Francisco González Medrano, en honor a un eminente botánico que trabajó aquí. Y la verdad, pues, la labor curatorial consiste en estar revisando el material, que esté bien etiquetado, que tenga el nombre científico actualizado, que esté disponible para la consulta y que sea adecuado, pues, para todas las personas que necesitan atender, pues, alguna duda. Excelente. Muchísimas gracias por esa aclaración de explicarnos lo que es el herbario. Doctor, hace unos días nos encontramos con su participación en el primer foro regional, Día Mundial de la Abeja. Usted presentó la conferencia Importancia de la Flora Nativa de la Apicultura. Nos llama mucho la atención este tema, ya que por la zona media del estado se lleva a cabo la apicultura. ¿Cuáles son las plantas nativas involucradas en la apicultura? Bueno, la apicultura es una actividad muy importante y que Tamaulipas tiene mucho potencial para su desarrollo. Todas las flores silvestres o cultivadas son un potencial, pues, para la apicultura, pero yo particularmente promuevo la flora nativa, la flora silvestre. Existen muchísimas especies de plantas. Tamaulipas yo creo que tiene más de 5.000 especies diferentes y muchas de ellas tienen flores vistosas que tienen la atracción para las abejas o para otros insectos que fungen como polinizadores. Entonces, las hierbas, los arbustos, los árboles de diferentes familias botánicas, pues son un potencial para el aprovechamiento apícola aquí en Tamaulipas. Claro. ¿Cuál es la importancia de tener conocimientos acerca de las plantas para la producción de cierto tipo de miel? Ah, pues eso es muy interesante porque sabemos que la miel de los cítricos es muy famosa. Tenemos una zona citrícola en el centro del estado que es famosa a nivel mundial también. Y la flor de azahar, pues, es muy apreciada por los apicultores porque se puede producir una miel de color claro y de un sabor delicado. Pero también, por ejemplo, tenemos la miel de mezquite, que tenemos nosotros el privilegio de tener un mezquite tamaulipeco que no existe en otra parte del mundo, que es nativo, es endémico de esta región y que los apicultores la utilizan bastante. Y esa es una miel un poco más oscura, que tiene un sabor un poco más fuerte. Pero también tenemos las flores de diferentes especies que conforman la llamada multiflora. La miel de origen multifloral también es muy apreciada a nivel internacional. Y lo interesante es saber cuáles son las especies que contribuyeron a formar esa miel, que el trabajo realmente la hacen las abejas. Claro. Tuve un estudiante de doctorado y él estuvo estudiando el origen floral para estas mieles. Y es interesante porque se pueden tomar muestras de la miel y ver el polen. Y se puede comparar con muestras de polen previamente registradas y decir, esta miel pues es de orégano o tiene componentes especiales de orégano, lo cual le da un valor agregado a la miel. Y entonces esa miel, aparte de las propiedades que tiene, que son bastantes, medicinalmente hablando o nutritivamente hablando, podemos decir que puede servir para afecciones respiratorias, porque el orégano por sí solo es una planta que es medicinal en ese aspecto. Excelente. Doctor, hasta este momento ya es momento de irnos a nuestro primer corte. Claro. Bueno, ya nos habló hace unos momentos sobre sus funciones como curador del herbario, ya también pues, nos platicó qué es un herbario, ya tocamos también el tema sobre la flora involucrada en la apicultura. Al regresar vamos a continuar con sus aportes de investigación y bueno, invitamos a la audiencia que se quede porque al regresar tendremos más información. ¿Sabías que Estados Unidos celebra el 5 de mayo como el Día de la Cultura Mexicana? Esto debido a que los extranjeros tienen la creencia errónea de que la Batalla de Puebla conmemora la independencia de México y muy pocos conocen su importancia histórica. Ya estamos de regreso aquí en Crónica Universitaria. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el Centro Universitario Victoria y vamos a continuar en entrevista con el doctor Arturo Moro Oliva, quien ya hace unos momentos pues, nos dio una introducción sobre la flora involucrada en la apicultura. Ahora vamos a continuar con su línea de investigación, taxonomía, ecología y conservación de plantas vasculares. Doctor, ¿podría mencionarnos si ha clasificado usted plantas? Bueno, sí me ha tocado el privilegio de encontrar especies nuevas para la ciencia. Cuando uno quiere conocer el nombre de una planta, pues
puede tomar una fotografía o recolectar una muestra y lo puede buscar en las claves taxonómicas y buscamos el nombre científico. Pero cuando no coinciden las características, pudiera ser que estemos ante una nueva especie. Y Tamaulipas tiene una gran riqueza de plantas, algunas de ellas todavía no conocidas. Y pues hemos encontrado plantas nuevas para la ciencia. Encontramos aquí en el Cañón del Novillo, Echeveria tamaulipana, una planta que es suculenta, muy bonita, que le dicen siempre vivas. Y pues efectivamente no estaba clasificada. Y nos dimos a la tarea junto con un colega de poder ponerle ese nombre, que se latiniza y se publica en una revista internacional. Después encontramos otra planta del mismo género, Echeveria rudolfi, que también se le puso el nombre el latinizado, y se encontró en una zona serrana aquí cercana a Victoria. Y en los últimos años encontré una planta acuática muy primitiva, muy rara, que se llama Isoetes tamaulipana. Es pariente de los helechos de la época de los dinosaurios, donde todavía no existía el hombre sobre la tierra. Plantas muy rústicas, no tienen flores, no tienen semillas. Parece como una cebollita y está sumergida en el agua. Y pues efectivamente no sabíamos qué especie era. Busqué colegas de México y de Estados Unidos para poder corroborar que era una nueva especie. Buscamos el apoyo de la UNAM, también de la Universidad Autónoma Metropolitana, y por medio de fotografías de electrónicas de barrido pudimos determinar que por las esporas era una nueva especie. Entonces, esto es una cosa muy relevante, muy importante para la región, poder descubrir una nueva especie y clasificarla. Qué importante y qué bonita experiencia llevarse, pues ahora sí que encontrar una nueva especie y clasificarla, ¿verdad? Así es. Doctor, ¿cuál es su principal sitio de investigación dentro del estado? Bueno, pues es difícil elegir qué es lo mejor. Todas las regiones de Tamaulipas realmente son interesantes. Tenemos una zona costera con la Laguna Madre, tenemos la Sierra de Tamaulipas, tenemos el macizo montañoso frente a Victoria, altas cumbres. Pero seguramente una de las zonas en las que yo he trabajado más es la Reserva de la Biosfera del Cielo. Es una zona sumamente importante desde el punto de vista biogeográfico, es decir, de la distribución de las especies. ¿Por qué el cielo es tan llamativo? No solamente por la belleza escénica de sus paisajes, sino por la riqueza biológica de las especies que están en ese lugar. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención y pues hicimos un estudio sobre el programa de manejo de la Reserva de la Biosfera del Cielo. Yo particularmente trabajé con el inventario florístico y pues hay una gran cantidad de especies raras, que son, algunas de ellas están en peligro de extinción. Tenemos ahí magnolia tamaulipana, una magnolia que no existe en ninguna parte del mundo. Tenemos especies tan pequeñas que no son perceptibles a veces al ojo humano y que están en diferentes ecosistemas en la Reserva de la Biosfera del Cielo. Entonces, seguramente es uno de los lugares que más han llamado mi atención para trabajar. Doctor, ahorita que nos platica sobre los principales sitios de investigación pues dentro del estado, ¿podría mencionarlos? ¿Cuál es la situación actual de la biodiversidad? Bueno, recientemente tuvimos un foro, un panel internacional con diferentes investigadores. Por parte de México estuvo un servidor, pero estuvo alguien de Canadá, el doctor James, estuvo alguien de España, alguien de Colombia, y estuvimos platicando precisamente sobre la biodiversidad. ¿Cuál es el estatus de la biodiversidad o de la conservación de la biodiversidad en México, en el mundo y en nuestros lugares de origen? Y hemos visto que México es uno de los países megadiversos, tenemos una riqueza biológica impresionante. Tenemos los primeros lugares en riqueza, por ejemplo, de reptiles, lugares importantes para plantas vasculares o las superiores, para las aves, para los hongos, y en Tamaulipas no es la excepción, tenemos una gran riqueza biológica. Lamentablemente existen problemas como la contaminación, el calentamiento global, estas emisiones a la atmósfera que hacen que el planeta se esté calentando cada vez más y pues que está afectando a muchas de las especies y ha habido pérdidas, lamentablemente, de algunas especies nativas o endémicas de México y de otras regiones. Muchas gracias por compartir a nuestra audiencia que bueno, México y Tamaulipas pues forma parte de los primeros lugares, como dice, de contar con una gran biodiversidad. Y ahorita que comentas sobre los altos índices de contaminación y las pérdidas de algunas especies, nosotros como comunidad y usted como investigador experto en el tema, ¿qué podemos hacer para que realmente suceda un cambio positivo en la conservación de las especies? Bueno, mucha gente se pregunta, pues, ¿yo qué puedo hacer? Pues, dice una señora, soy ama de casa, o dice un muchacho, soy un estudiante o un carpintero.
y solamente escuchamos, pero realmente podemos hacer bastante. No se necesita ser un investigador, un experto en botánica o estar en un laboratorio, pero nosotros podemos tener una conciencia ambiental, primero conociendo los problemas que tiene el planeta. A veces somos negligentes en el uso de los recursos naturales. Tenemos agua en nuestra casa y la usamos y dejamos correr el agua. Así es. Y hay un gran problema a nivel mundial por el agua. Tamaulipas tiene ese problema. O si no tiramos basura, emitimos contaminantes a la atmósfera, dejamos ahí alguna fogata no bien apagada y empezamos a causar muchos problemas. Y nosotros, desde nuestra área donde estemos, no importa cuál sea nuestra experiencia de trabajo, nuestras actividades, podemos ser más amigables con la naturaleza. Claro. Por ejemplo, si vamos a bañarnos, pues usar solamente el agua necesaria. Si vamos a ir al campo a tener una carne asada ahí con los amigos, llevarnos esa basura. No tenemos por qué saquear las plantas del campo. A la gente le gustan las orquídeas y dice, pues me la voy a llevar a mi casa. Pero esa orquídea se va a morir. No tienen las condiciones aquí en Ciudad Victoria. Y el saqueo, la contaminación, pues está afectando la biodiversidad. Y nosotros podemos evitar eso. Simplemente conociendo las problemáticas y dejando de hacer las cosas que son malas. Ya con eso ayudamos bastante. Claro. Pueden parecer pequeñas aportaciones, pero realmente pues para nuestro mundo son muy grandes. Así es. Doctor, en cuanto a su publicación, distribución vertical de epífitas y su filogenia en un bosque mesófilo de montaña de Tamaulipas, ¿a qué se refiere el término epífita? Es una palabra rara. La palabra epi quiere decir arriba de, fito quiere decir planta. Es decir, una planta arriba de otra planta. Okay. Entonces, las plantas están adaptadas evolutivamente a vivir en diferentes ambientes. Tenemos plantas acuáticas, que no pueden estar fuera del agua. Tenemos plantas terrestres con cantidades medias de humedad, o las plantas xerófitas de las zonas desérticas. Pero resulta que tenemos unas plantas que se han adaptado a vivir arriba de otras plantas. Este fenómeno que se llama epifitismo es muy interesante porque... ¿cómo es posible que las plantas no puedan germinar en el suelo? Resulta que tienen requerimientos especiales y estar viviendo a cierta altura en el dosel de los árboles es importante para ellas. Pues por la radiación solar, por la humedad, y de esa manera están ocupando un nicho ecológico que no existe en otro lado. Entonces esa función es importante para las plantas. Las orquídeas, las bromelias, algunos helechos son plantas epífitas que tenemos aquí en Tamaulipas. Doctor, con base en el título de la publicación, ¿qué es el bosque mesófilo de montaña y con qué otros tipos de vegetación cuenta la Reserva de la Biosfera El Cielo? Bueno, pues tenemos muchos tipos de vegetación en el mundo y uno de ellos es muy, muy raro y así se llama, bosque mesófilo de montaña. También se le conoce como bosque de niebla o bosque de neblina. Estas zonas boscosas donde hay una gran cantidad de helechos, más o menos a las 5 o 6 de la tarde viene una bruma, que es la humedad transformada en nubes, y existen en el mundo pequeños relictos de ese tipo de vegetación. Menos del 1% en México es de bosque mesófilo de montaña, y Tamaulipas tiene. En la Reserva de la Biosfera del Cielo tenemos un bosque mesófilo de montaña. Y pues vimos interesante que un estudiante realizara su trabajo de tesis, posteriormente se transforma en una publicación, Y pues realmente es un tipo de vegetación interesante. Pero aparte de ese bosque de niebla, tenemos otros bosques. Tenemos bosques de pino, bosques de encino, y tenemos matorrales, y tenemos diferentes tipos de selvas. Las selvas bajas, las selvas medianas, las selvas altas perennifolias, y tenemos pastizales y vegetación acuática. Es decir, una gran cantidad de tipos de vegetación, claro, realmente que tenemos en el estado. Excelente, doctor. Hasta aquí vamos muy bien. Ya es momento de irnos a nuestra segunda pausa. Al volver vamos a seguir indagando sobre otros aportes de investigación. Antes de irnos a corte, vamos a invitar a la audiencia a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encontramos en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Y en todas ellas nos encuentra con el mismo nombre de usuario, Tu Canal Universitario. Quédese con nosotros que al volver seguiremos en entrevista con el doctor Arturo Mora. ¿Sabías que las vacunas contra COVID-19 no evitan el contagio? Ayudan a que las personas que se contagien no desarrollen la enfermedad o evolucionen la enfermedad grave. Es importante vacunarse por nuestra salud y para que los hospitales no se saturen. La vacunación es fundamental para prevenir propagación y proteger a la población.
¿Sabías que Darwin definió la evolución como descendencia con modificación? La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo da origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Ya estamos regresando una vez más a Crónica Universitaria y les recuerdo que seguimos en entrevista con el doctor Arturo Mora Olivo. Doctor Mora, en cuanto a su estudio, nuevo registro para México de Higrophila corymbosa, una maleza acuática altamente invasiva. ¿Puede mencionarnos de dónde es nativa esta especie? Bueno, esta es una planta acuática que es muy rara todavía aquí, pero que es originaria de Asia. Se encuentra en la India, en diferentes países de ese continente asiático. Y la realidad es que me sorprendió mucho encontrarla aquí en Tamaulipas, en unos canales de riego, en Mante, y pues después nos dimos cuenta que era una especie no nativa, o sea, es una planta exótica. ¿Cómo es que una planta se puede considerar una especie invasora? Bueno, ese es un fenómeno que está ocurriendo en el planeta desde hace muchísimos años. Las personas, sin la mala intención, nos podemos llevar especies de flora y de fauna de un lugar a otro. Porque nos gustan y las queremos regalar o las queremos traer con nosotros. Pero eso es un ejercicio que no es positivo. ¿Por qué no? Cuando nosotros sacamos de su hábitat natural a una especie, en este caso una planta, y la llevamos a otro sitio, pueden ocurrir dos cosas. Una, que no prospere porque no son las condiciones adecuadas. Y la otra es que, por el contrario, empiece a crecer de una manera importante y empiece a desplazar a la flora nativa, que eso fue lo que está sucediendo con Higrophila corymbosa. Estas plantas son acuáticas y son muy bonitas. Entonces la gente las empezó a colectar y llevarlas a los acuarios para tener ahí un fondo para sus peces. Y se empezó a comercializar y se empezó a vender en diferentes lugares. Entonces esa planta llegó a Florida y de Florida llegó a Texas. Y luego de Texas llegó a Tamaulipas. ¿Cómo llegó? Alguien seguramente teniéndola en su acuario y dijo, está muy bonita, pero ya no quiero tener en mi acuario, entonces para que no se muera la voy a llevar aquí al laguito que está cerca de mi casa. Y el problema es que al llegar ahí, pues sí le favoreció el clima, le favorecieron las condiciones, pero las plantas, todas las especies tienen enemigos naturales para tener un equilibrio. Para que no sobreviva demasiado una especie y desplace a las demás, siempre hay un equilibrio. Entonces, no tenía enemigos naturales, la planta se empieza a reproducir y se empieza a dispersar. Y luego las aves acuáticas las pueden llevar de un lugar a otro. Y se está dispersando, ya está entrando a México. Entonces, tener una planta invasora es un problema porque desplaza la flora nativa y esa flora nativa puede desaparecer. Doctor, en otro estudio titulado Estructura y diversidad de una comunidad de matorral submontano en Tamaulipas, México, ¿en qué parte de nuestro estado se realizó esta descripción? Bueno, este trabajo se realizó muy cerca de aquí de Ciudad Victoria, en el área natural protegida Altas Cumbres, en este macizo montañoso que forma parte de la Sierra Madre Oriental. El matorral submontano es uno de los tipos de vegetación muy poco estudiados. Mucha gente estudia los bosques de pino o las selvas, pero en el caso de los matorrales se llaman submontanos porque están como a la media montaña. Cuando empieza la parte plana a ascender en la montaña, surge este tipo de vegetación que de matorral se va transformando como en un bosque, todavía con la conformación de especies de matorral. Y pues estudió aquí cerquita de Ciudad Victoria y fue muy interesante conocer la estructura y la composición florística de este matorral. Doctor, ¿cuál fue la finalidad de investigar las especies que se encontraban en esta área natural protegida? Pues precisamente saber la composición florística. Como no tenemos mucha información de los matorrales, se ha estudiado mucho el matorral espinoso tamaulipeco, que está en las zonas bajas y planas, pero en las zonas medias de montaña no tenemos información y hemos visto que la ciudad va creciendo. Y así como en ciudades de Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey empiezan a invadir las zonas de montaña, en Tamaulipas está ocurriendo algo parecido. Y antes de que estos tipos de vegetación desaparezcan, pudimos hacer un estudio para ver la composición florística y el día de mañana poder hacer actividades de reforestación. ¿Cuáles son las especies que viven en ese lugar? Si el día de mañana desaparecen, ¿cómo las podemos recuperar? ¿En este estudio se lograron encontrar especies endémicas? Algo interesante que encontramos y parte de la importancia de este estudio es de que hay especies que no están en otras partes del mundo. Entonces tenemos dos especies, Hyrcina orientalis, que es una planta herbácea
que no es muy común y que no existe en otra parte del mundo más que en la Sierra Madre Oriental. Por eso se le llamó Iricina orientalis. Y también encontramos Neopringlea integrifolia, que es un arbusto o un árbol bajo que también es endémico de México. Solamente en algunas pocas regiones del país se puede encontrar y la encontramos en este lugar. Entonces se me hizo sumamente interesante. Pues, ¿qué va a pasar el día de mañana si desaparece esa porción de vegetación? Pues podemos reintroducirla en otros lugares porque ya sabemos cuáles son las especies endémicas de ese sitio. Doctora, nuestra audiencia le pudiera platicar cuáles fueron los resultados de este estudio. Pues algo interesante que encontramos, aparte de conocer la composición florística, es decir, todas las especies, alrededor de 30 especies diferentes en este sitio, nos dimos cuenta que el tipo de vegetación que se llama matorral submontano está en una zona de transición con otra que se llama selva baja caducifolia. Y esto fue interesante porque cuando se conjuntan dos tipos de vegetación se conoce algo como ecotono. Es decir, cómo dos ecosistemas diferentes se pueden traslapar. Hay una zona de transición y encontramos un ecotono en este lugar. Y además pues encontramos especies endémicas, es decir, que no están en otro lugar. Esto es interesante. Doctor, nos gustaría que usted como conocedor de plantas nos diga o nos mencione cuáles son las ideales para tener en casa y que resistan a las condiciones climatológicas pues aquí en Victoria o que realmente pues están pasando ahorita en el mundo. Bueno, eso es algo que yo recomiendo muchísimo. La gente busca las plantas exóticas porque se le hacen raras y que son más bonitas, pero la realidad es que tenemos mucha flora nativa con una belleza igual o mejor. Y yo les digo, si van a tener un jardín en su casa, no pongan ficus, no pongan plantas exóticas porque les va a costar mucho dinero. El riego es muy importante para estas plantas porque no pueden sobrevivir sin la suficiente humedad. Tenemos que tener insumos como nutrientes especiales, estar acabando con las plagas que traen estas plantas. Y qué mejor que usar la flora nativa, ¿no? Entonces, si quieren ustedes un árbol, tenemos el potro, que es un árbol que se llena de flores amarillas, son muy vistosas. Queremos tener plantas pequeñas, también tenemos herbáceas, tenemos cactáceas, que no hay que saquearlas del campo, hay que buscarlas en algún vivero que las estén reproduciendo o acudir al Instituto de Ecología Aplicada para que les apoyemos y ustedes pueden tener plantas nativas que no requieren tantas condiciones especiales porque están adaptadas, evolutivamente ya están adaptadas a las condiciones de Tamaulipas, del suelo, de los nutrientes, de la humedad y pues qué mejor de tener un jardín natural que aparte puede ser utilizado como jardines etnobiológicos para polinizar muchas especies que se requieren aquí en Tamaulipas, mucho mejor. Doctor, ¿podría mencionarnos y a nosotros y pues por supuesto a nuestra audiencia algún consejo o cómo se puede decir, ya ve que hace rato comentamos sobre cuidar el agua, para cuidar nuestras plantas, algún sistema por ahí que podamos usar para no utilizar tanta agua, pero que nuestras plantas pues sobrevivan? Pues precisamente si nosotros usamos plantas nativas, por ejemplo decir, voy a tener un ébano en la casa, que es un ébano, es un árbol grande que nos da sombra, ustedes no tienen que estar preocupados por estar regando ese ébano. La humedad natural que tiene Tamaulipas con sus condiciones climatológicas son suficientes. Ahora dicen ustedes, pues estoy batallando con las plagas de esta planta. No van a tener plagas porque las plantas nativas están adaptadas ya a las condiciones locales. Sí pueden tener algunas especies asociadas ahí que pueden convivir con el ébano, pero que no va a matar el árbol. Yo les recomiendo nuevamente eso, usen las plantas nativas, si no las conocen, pueden acudir al instituto, nos pueden llamar, nos pueden visitar y nosotros los asesoramos pues, para que ustedes tengan pues, un jardín nativo, un jardín ecológicamente amigable con la naturaleza y que sea también de una gran belleza, ¿verdad? Claro, claro, muchísimas gracias. Doctor, ya estamos casi por finalizar el programa. ¿Algo que desee agregar sobre los temas tratados o un consejito o alguna invitación pues, para que visiten pues, el herbario? Bueno, sí hago esta invitación para que la gente conozca un poco más de la flora de Tamaulipas. Cualquier duda que ustedes tengan, alguna persona que quiera saber, ¿tenemos esta especie o no tenemos esta especie en Tamaulipas? O quiera ver los ejemplares de herbario que tenemos, puede visitarnos en el Instituto de Ecología Aplicada. Estamos en el noroeste de la ciudad, no estamos en el Centro Universitario Victoria, mucha gente nos busca acá, pero nosotros nos encontramos cerca de Libramiento Norte, nos pueden llamar a la extensión 1600-1601con el conmutador 834-318-1800 y pues ahí nos pueden localizar.
pueden buscar a un servidor o a algún otro colega y les podemos atender con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación a nuestra audiencia y a nosotros. Le agradecemos bastante por lo aprendido el día de hoy. Tiene las puertas abiertas para regresar a Crónica Universitaria cuando así lo desee o también alguno de sus compañeros del Instituto de Ecología Aplicada. Gracias. También aprovecho el momento pues para agradecer a nuestra audiencia que se quedó hasta este momento, invitándolo a que también nos siga en la siguiente transmisión. Mi nombre es Ile Leal y les deseo que siga teniendo una excelente tarde.